Hola Rodri, hola Flor, hola chicas. Esta semana vamos a aprender sublimación. Les cuento que la pintura para sublimar es una pintura que a través del calor se transforma en gaseosa y penetra en la trama de la tela. Entonces, de esta manera, aunque ustedes la laven, la metan en el lavashop, hagan lo que sea, no se sale. Tenemos también láminas que vienen ya listas, que las podemos encontrar en las casas del Llamo y directamente las colocamos, ahora les voy a hacer una muestra, las colocamos sobre la prenda, le pasamos la plancha y queda así. Ahora con el escritorio más prolijo vamos a comenzar a hacer una demostración. Voy a tomar una lámina de las que vienen ya prediseñadas, la voy a ubicar sobre la tela y un detalle importante, la tela tiene que ser tiene que tener por lo menos el 70% de, poliéster para que la pintura se adhiera. Colocamos unas cintas para asegurarnos de que no se mueva la imagen y con la plancha al máximo vamos a pasar sobre la tela. Importante no mover muy lentamente la plancha, ejerciendo una pequeña presión como para que el calor vaya transformando en gaseoso y haga que la pintura y haga que penetre en la tela. Esto lleva un tiempito, pero es importante darle el calor suficiente para que quede muy bien el trabajo. También se puede hacer en cerámicos. Miren el brillo que tiene el cerámico. Podemos pintar y podemos transferir. Para trabajar sobre los azulejos necesitamos colocarle antes al azulejo un polímero, que es este líquido que es el que hace que se fije la imagen en el azulejo y tenga este brillo tan característico. Esto no está barnizado ni nada, directamente está sublimado. Después, si ustedes quieren hacer una sublimación sobre tela, lo que tenemos que hacer es colocar este producto que es para que el algodón absorba toda la pintura y no se salga. Ahora ya casi está esto, recién en este momento vamos a levantar la plancha. Porque si nosotros la levantamos a la plancha antes, corremos el riesgo de que se mueva. Entonces, directamente ahora, recién, levantamos la plancha, sacamos la cinta y vemos el trabajo. Ay, aquí le ha faltado un poquito de calor. Pero bueno, este es el trabajo terminado. ¿Ven? Directamente miren la intensidad de los colores en comparación con la lámina, que eran colores muy tenues. Aquí sale bien, bien nítido. Ahora les voy a mostrar otros trabajitos que se pueden hacer. Por ejemplo, estos almohadones también son sublimados, tienen esténciles, le aplicamos sellos y primero sacamos la fotocopia de la computadora, la pintamos con las pinturas para sublimar, las dejamos secar muy bien y trabajamos sobre la tela. Y miren el trabajo terminado. Ahora con el trabajo terminado nos despedimos por esta semana. Espero que lo pongan en práctica, me los muestren y por cualquier consulta me pueden encontrar en Salta número 46 en taller de pintura estilo arte. Ahora seguimos en boca de todos. Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change.